Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49 una semana más. Es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Si ya la activaron y no les aparecen las notificaciones, desactívenla y vuélvanla a activar para que les vuelvan a aparecer. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Este viernes hay sorteo. También está activo el botoncito de Super Tanks para los que quieran apoyar a esta plataforma. Entramos con la revisión de la semana 4. Esta semana nos toca ver a nuestros verdugos de la final de la Conferencia Nacional, los Carneros de Los Ángeles. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Tan cerca y tan lejos la temporada regular. Nos encontramos en ese punto donde pareciera que hay cosas más importantes que los 49ers. Pero no, señores, al menos aquí en Canal 49, así no es y nunca lo será. En este canal estamos comprometidos con el equipo hasta la muerte. Y ese hasta la muerte incluye el tan largo y a veces aburrido off-season. Ya en septiembre regresará mucha gente a todas las redes sociales a hablar de los fanáticos que son del equipo, pero pocos como los que han seguido aquí desde que terminó la temporada realmente lo son y los felicito. Será con quienes se podrá hablar fondo de lo que vaya pasando en la temporada y realmente tendrán conocimiento de la situación del equipo. Entenderán por qué algunas cosas y por qué no, pero sobre todo se podrán sentir orgullosos de ser fanáticos de los 49ers 24/7. Así que llegamos a la revisión de la semana 4 y la semana 8, ese equipo con el que tal vez estaremos peleando la división y un poco más, si es que las cosas se nos dan y el equipo sabe llevar la situación, nuestro verdugo en la final de la Conferencia Nacional, el campeón de la NFL y el favorito para repetir la división, la conferencia y quién sabe si Super Bowl. Vamos a revisar a fondo a los monarcas actuales de la NFL, los Carneros de Los Ángeles. Como todos ya sabemos, los Carneros juegan en nuestra división, la oeste de la nacional. Juegan en el flamante SoFi Stadium en Inglewood, California, y son una añeja rivalidad del equipo. Los angelinos nacen en 1936 en Cleveland, Ohio, como los Cleveland Rams, para después en 1946 mudarse a Los Ángeles. Más adelante, en 1995, a San Luis, Missouri, donde estuvieron por 10 años y regresaron a Los Ángeles en 2016. A lo largo de su historia, los Rams han ganado dos campeonatos de la NFL, en 1945 y 1950. Y dos Super Bowls, el 34 y el más reciente, el 56. Tienen 8 títulos de conferencia y 18 títulos de división, y son la única franquicia que ha sido campeones representando a 3 ciudades distintas. Los actuales monarcas de la NFL tienen como estratega a Sean McVay, un joven genio que ya puede presumir ser campeón antes que su maestro Kyle Shanahan, una vieja rivalidad californiana que se ha vuelto a encender en los recientes años y con algunas historias más por venir. Pero vayamos a revisar a fondo quiénes son y cómo vienen los Carneros de Los Ángeles en este 2022. Comandados por Matthew Stafford, el tercer mejor quarterback de la liga en 2021, y Cooper Kupp, el mejor receptor de la NFL y MVP del Super Bowl, la ofensiva de los Rams fue la novena general la temporada pasada en cuanto a yardas por encuentro, la quinta mejor por aire, pero la 25 por tierra, promediando 27.1 puntos por partido. Una ofensiva muy mala corriendo el balón, pero que por aire realmente fueron un espectáculo. El objetivo para esta ofensiva en 2022 es seguir siendo tan peligrosa por aire y mejorar por tierra. Si logran este balance, realmente serán imparables, pues si atacando prácticamente por aire con muy poca ayuda por tierra lograron ser campeones, imaginen a esta ofensiva más balanceada. Para eso llega Liam Cohen, para disminuir la carga de trabajo en el play call de Sean McVay y buscar un balance que pueda potenciar aún más esta ofensiva. El ataque de los Rams luce realmente poderoso para este 2022 y no me extrañaría verlo dentro del top 3 de la NFL.
La defensa de los Rams fue de media tabla en 2021 en cuanto a yardas permitidas, terminando en el lugar 17 de la liga, la 22 contra el pase, pero la 6 contra la corrida, lo opuesto completamente a la ofensiva. Sin embargo, una defensa muy agresiva con elementos como Aaron Donald, Von Miller o Leonard Floyd los convirtió en la tercera defensa con más capturas de quarterback con 50, solo debajo de Pittsburgh y Minnesota. Permitieron 21.9 puntos por juego y lograron contener ataques como el de Tampa Bay, San Francisco y Cincinnati para coronarse campeones. Y es que para eso trajeron a su coordinador defensivo en 2021, Raheem Morris, quien logró explotar el talento que ya tenía la unidad. Este año la misión es, al igual que la ofensiva, buscar un balance y mejorar contra el ataque aéreo. Si los Rams son capaces de hacerlo, tendrán una defensa top 10 en la liga esta temporada. Los carneros terminaron rankeados en la séptima posición en equipos especiales y no me es nada extraño. Un equipo que aspira a ser campeón debe tener una unidad sólida aquí. Y es que Matt Gray tuvo su mejor temporada conectando 48 de 49 puntos extras y además terminó con el 94.1% de goles de campo conectados. Trajeron a Riley Dixon como pateador de despeje, quien promedió 42 yardas por patada. En Brandon Powell además tuvieron al único regresador de patadas que promedió más de 20 yardas tanto en despeje como en kickoff. 22.2 y 26 respectivamente. Una joya para los Rams que supieron utilizar moderadamente. Con Joe DeCamillis, la unidad mejoró sustancialmente de ser la 30 en 2020 para ser top 10 en 2021. DeCamillis entra en su segunda temporada con los Rams y se espera que mantenga el nivel de la unidad. Movimientos varios en Los Ángeles, y es que los Rams dejaron ir piezas importantes que les ayudaron a conseguir el anillo de Super Bowl, como el linebacker Von Miller, quien partió a los Bills de Buffalo, y Robert Woods, quien ahora forma parte de los Titanes de Tennessee. Pero nada que no pudieran cubrir con la llegada del multi-pro bowler y ganador del Super Bowl con Seattle, el linebacker Bobby Wagner, y uno de los más explosivos receptores de la NFL, Allen Robinson, quien llega de Chicago. Además, dejaron ir al esquinero Darius Williams a los Jaguars, pero trajeron a Troy Hill de Cleveland. Por otra parte, el corredor Sonny Michel se fue a Miami. El guardia derecho Austin Covert emigró a Carolina y llegó Jared Pinkey a la cerrada de los Leones de Detroit, que me parecen los movimientos más importantes de los angelinos en la agencia libre. Los Rams nuevamente supieron hacerlo bien, cubrieron sus huecos más importantes y aún falta que revisemos su draft. Los Rams no tuvieron ni primera ni segunda ronda del draft, pues ya sabemos todo lo que han dado desde hace tiempo tanto por Goff como por Stafford. Sin embargo, en la tercera ronda, con el pick 104, se hicieron del guardia ofensivo Logan Bruce de Washington para llenar el hueco en la línea ofensiva. Luego, en la cuarta ronda, eligieron con el pick 142 a Dekobe Durant, un back defensivo de South Carolina. Para la quinta ronda, tomaron con el pick 164 a Kyren Williams, un corredor de Notre Dame. En la sexta ronda, con el pick 211, eligieron a Quentin Lake, un back defensivo de UCLA, y con el pick 212 a Darion Kendrick, otro back defensivo pero de Georgia. Ya en la séptima ronda, con tres selecciones, tomaron con el pick 235 a Daniel Hardy, un linebacker de Montana State, con el pick 253 a Ross Jest, un back defensivo de Kansas State, y con el pick 261 a AJ Akuri, tackle ofensivo de Michigan State. 8 selecciones para los Rams, solo 3 ofensivos, línea y corredor, 5 a la defensa, 4 backs defensivos y un linebacker. Los carneros sabían exactamente cuáles eran sus necesidades y las cubrieron. Si hay talento o no, eso lo sabremos más adelante. Pero para mí, en el papel, los Rams hicieron un muy buen trabajo también aquí. Como podemos ver, los Rams vienen nuevamente por todo. A la ofensiva ya cuentan con uno de los mejores ataques aéreos, que seguramente será más peligroso con la llegada de Allen Robinson. La línea no es de lo mejor, pero tampoco de lo peor. Son capaces de darle tiempo suficiente a Stafford para hacer daño. Sin duda buscarán mejorar su ataque terrestre, aunque si no lo logran, será la misma fórmula de 2021. A la defensiva tienen una frontal de lo mejor, una gran defensa contra la corrida y un terror para los quarterbacks rivales. La salida de Von Miller mermará un poco esa ofensiva, pero el cuerpo de linebacker se verá beneficiado con la llegada de Bobby Wagner, quien a pesar de los años sigue siendo de lo mejor de la NFL. Invirtieron en el perímetro, en el draft, pero no creo que ninguno sea de impacto inmediato. Seguirán teniendo problemas allí. Para los 49 es primordial poderles lanzar el balón y que Lance logre desequilibrar a la defensa con sus piernas. La frontal de San Francisco irá sobre Stafford y no dudo que detengan el ataque terrestre. Sin embargo, en los duelos individuales contra Cobb y Allen, estamos en desventaja. Un par de juegos que
al igual que el año pasado, lucen a favor de los Rams, pero al igual que el año pasado, San Francisco puede encontrar la manera de ganarlos, si juegan con la cabeza. El problema mayor para los Niners en este momento, una línea ofensiva muy inofensiva, que de llegar así a estos encuentros, será lo que incline la balanza a favor de los angelinos. Como sea, espero un par de muy buenos partidos y quién sabe, tal vez podría haber nuevamente un tercero. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos nuevamente al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones del canal para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan participar en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran apoyar a esta plataforma dedicada a los poderosos San Francisco 49ers en español. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, les mando mucha buena vibra a todos y ya lo saben. ¡Go Niners!